haciendo uso de distintas herramientas, como tijera, soldadura y cinta métrica. Nelson Hernández sigue el oficio que aprendió de su padre cuando estaba en su etapa de adolescente. Se trata de la hojalatería. Están a base de lámina, lámina lisa, galvanizada. Bueno, esto lo aprendí desde pequeño, que mi papá me lo enseñó, tanto como mis hermanos que... Bueno, están aquí, porque yo no soy originario de aquí, sino que soy originario de Cojutepeque. Que ya tenía como unos 12 años. 12 años. Fue un momento, o sea, yo estaba jugando ahí con mis amigos ahí en el pasaje de la colonia, y de repente me llamó. Vaya, amigo, ahí vas a aprender a trabajar, ¿no? Y yo me quedé así. Vaya, le dije yo. Y ya dejé de jugar y me metí al taller. Está instalado siempre en la casa. Y ahí comencé, ahí me comenzó a enseñar la tijera. Vaya, mijo, habían unas tiras así de lámina, ya me dio las medidas y todo, vas a marcar y todo eso. Antes de la pandemia, Nelson nos comenta que se dedicaba a trabajar en una fábrica de calzado. Posteriormente también era ayudante de albañil y con la llegada de la pandemia aperturó el taller de hojalatería. Para esta pandemia que fue, porque antes de esto que me vine solo andaba de ayudante de albañil. Estuve trabajando ahí en el templo, ahí en la iglesia. Sí, tengo un niño, tengo un bebé de 9 meses. De aquí, eso también sirve para sustento, ¿verdad? Sí, eso sí, bastante. Lo que me impulsó bastante a mí, ya como familia uno, pues, tiene que rebuscarse uno. Hernández elabora distintos productos, los cuales posteriormente son comercializados a diferentes precios. Hacemos cubetas para maíz o a veces lo ocupa para hacer tamales, jarrillas, hago candeleros, regaderas, bueno, los famosos candiles carreteros, que hay gente que me pregunta todavía cómo, qué son, o bueno, de aquí va, o cómo se utilizan y todo, bueno, yo les explico, y hago comederos de pollo, hago tolvas, bueno, medidas de leche. De ahí con el tiempo, las personas de aquí del mismo taller me ayudaron también. Sí. Ajá, le dijeron a otras personas que yo hacía esto y así poco a poco me fui dando a conocer. Uh-huh. Ah, incluso hay muchas personas que todavía no saben que hay un taller aquí de hojalatería. Uh-huh. Y bueno, ya comencé a subir los domingos a vender. Uh-huh. Me pongo ahí arriba todos los domingos. ¿Cuál es el producto que más buscan las altas? Las cubetas, estos cositos. Jarrías, y los candiles. Que las personas conozcan más sus productos y el poder expandirlos es una de las expectativas de este emprendedor. Crecer, nunca me imaginé que iba a volver a trabajar esto, nunca me imaginé poner un taller propio, un propio negocio mío. Viendo la situación, crecer más, distribuir mi producto, expandirlo si es posible. En dicha zona es una de las pocas hojalaterías que se encuentra. Está ubicada en la entrada alterna a Osicala, a un costado del bypass. Si usted desea este tipo de productos, puede contactarse con Nelson Hernández al número 7314-5831. Con imágenes de Enrique Hernández, edición Dore Argueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemás.